Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Despierta, Libérate y Actúa, el espacio de Víctor Hugo Valdés Pérez en Internet. Saludos cordiales a todos en este bello martes 4 de agosto de 2020, siendo exactamente las 11 de la mañana con 11 minutos. ¡Qué espléndida coincidencia! Así que bienvenidos a este espacio de filosofía y pensamiento extraterrestre de Mr. Víctor en Internet. Comencemos la última clase del cuatrimestre. Saludos cordiales a Manuel Alejandro, a Mazaníbal Bast, Monse García, Artemis Orozco Carranza, Airam Gigi L, Esmeralda Brito, Sayani Jandé, Monse García, Carlos Raúl Alberto Carvajal Muñoz hasta Santiago de Chile. Buenos días a todos y bienvenidos. Qué bueno que ya están aquí en el Google Classroom de Sociología 2. Y bueno, pues antes de comenzar, ya saben que esta clase está dirigida a los estudiantes de sexto cuatrimestre del Instituto San Lucas, que es la preparatoria de Tarímbaro. Así que comencemos la clase con una oración, con un agradecimiento. Primero que nada, pues agradecemos a Dios que nos haya permitido, a sus familias, a todos ustedes, al padre José Juan Sosa Orozco, pues la oportunidad de llegar a ustedes a través de las tecnologías de la información y la comunicación para llevarles este conocimiento tan importante, para que ustedes accedan a la vida adulta a través de las universidades y los estudios superiores. Así que es por eso que les ofrezco particularmente y les invito a que todos ofrezcamos el mejor de nuestros esfuerzos espirituales durante esta clase y el día de hoy, para que a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos se manifieste la mejor parte del ser humano y de la obra de Dios en las personas. Con mucha felicidad, mucha sabiduría y sobre todo un excelente libre albedrío, que es el mejor regalo que la naturaleza de Dios nuestro Señor nos puede regalar. Así que, bueno, pues tengan un excelente día y compartan buenas palabras por todos lados para que se la pasen muy bien y tengamos pues una existencia agradable para todos nosotros. Ya saben que yo los estoy viendo aquí en el chat en vivo de Facebook Live, para que me sigan enviando ahí sus participaciones y todos sus comentarios y sugerencias con respecto a este curso que ya se termina el día de hoy. Así que el día de hoy es la última clase de Sociología 2. Jóvenes, también es de sus últimas clases en el Instituto San Lucas. Saludos cordiales a Itzel González hasta Monterrey, Nuevo León. Esmeralda Brito, a Jorge Guzmán. Dice Esmeralda Brito, las investigaciones que hagamos aparte se las mandamos en forma de portafolio. Bueno, pues a decir verdad, en esta ocasión no hay investigaciones para elaborar, pero sin embargo, si tienes investigaciones, puedes enviarlas en forma de portafolio a mi correo vhvaldez@gmail. Con todo gusto las incluiré. Lo importante es que tengan sus 10 apuntes en el Google Classroom de Sociología 2 y con eso es suficiente para evaluar la materia. Así que si estás
al corriente en tus tareas, Esmeralda, no hay necesidad de investigar tareas aparte. Saludos cordiales a Jorge Guzmán y a David CH, que nos están viendo de la misma forma, para Elizabeth Zambrano y Angie Ramírez. Saludos cordiales a todos, buenos días también, Elizabeth Zambrano. Ingrid, que tengas un excelente día. Bueno, vamos a echarle un vistazo aquí a la caja de tareas del Google Classroom de Sociología 2, para que vean que la mayoría ha cumplido de manera cabal todas sus 10 tareas, y eso se ve excelente. Por cierto, saludos cordiales a Whitby y a Whitney Abeldanes, que nos están viendo, ya se incluyeron en este chat. Les sugiero, jóvenes, que se pongan al corriente con todas sus tareas, porque la semana que viene hay examen. Hay examen de Sociología 2 y ocupamos que estén cubiertas las 10 tareas de cada uno de ustedes. Sí, saludos cordiales a Whitney y a Whitby Abeldanes, que nos están viendo. Y como les digo, aquí está la caja de tareas del Google Classroom de Sociología 2. Si pueden ver, algunos ya faltan bien poquitos de completar su tarea. Me refiero, por ejemplo, a Juan Cerrato, a Whitney Sánchez. Qué bueno que estás aquí, Whitney, para que te pongas al corriente con tus tareas del tercer parcial. Lo mismo para Leilani Rivera, Artemis Mariana Orozco. Ya le falta una sola tarea a Artemis, igual al hermano José Luis Mentado Genis, a Georgina Huéramo Izquierdo, Elio Gutiérrez, Luis Felipe Coronado, Fernanda Contreras y Whitby Abeldanes. Jóvenes, felicidades, ya nada más les falta una sola tarea. Los espero porque la semana que viene hay que tener 10 apuntes coleccionados en el Google Classroom. Miren qué padre se ve. Ustedes se van a llevar un recuerdo muy bonito del Instituto San Lucas, porque aparte de que hicieron un excelente curso, pues toda la preparatoria les fue muy bien a ustedes, además de los valores que se les inculcan aquí en la prepa, para que siempre estén juntos, siempre están dando su testimonio de vida a través de la palabra, y bueno, que sigan con esa fe hacia todo lo que hacen. Saludos a hermano Benja, José Luis y Benja, qué bueno que están aquí, saludos cordiales, buenos días, igual a Fernanda Contreras. Pues es momento de hacer la síntesis sociológica del curso de Sociología 2 para estos valientes, valerosos jóvenes que ya se acercan a la vida adulta, ya sea en su desarrollo, ¿verdad? Como gente religiosa que van a seguir una carrera religiosa, la profesión, ¿verdad? La orden de los misioneros servidores de la palabra, así como los otros compañeros que van a seguir hacia la vida adulta en las universidades también, pues todos tienen que hacer un servicio, que es transmitir la obra de Dios a través del universo, por medio de sus palabras y de sus actos. Bueno, recuerden que hay que tener en cuenta que una cosa es la sociedad civil, los seres humanos, que somos simios superiores, antropoides, somos los Homo sapiens evolucionados en esta etapa, particularmente Homo sapiens sapiens. Tendemos a agruparnos en sociedades, y eso es porque la humanidad es una sola esencia biológica, es un solo animalote que cubre la superficie del planeta en su mayor parte. Y toda esa mente de la humanidad está envasada en cuerpos individuales que nosotros llamamos personas. Saludos a Luis Felipe Coronado, que nos está viendo. Es por eso que nosotros tenemos este cuerpo individual y nos identificamos como personas. Pero en realidad el fenómeno de la humanidad es toda la esencia biológica que cubre en su mayoría el planeta, porque también pues hay personas adentro del planeta,
Y lo más probable es que haya fuera del planeta, pero por lo pronto los humanos que constituimos sociedades civiles aquí en el planeta, estamos en la superficie y bueno, nos reunimos en grupos que son familias, que son escuelas, que son diferentes tipos de sociedades, que son agrupaciones de individuos o de personas, que toman decisiones conjuntas y que aparte comparten estructuras culturales comunes como usos, hábitos, costumbres, tradiciones, leyes. Esa es la sociedad civil. Así que cada uno de nosotros pertenecemos a una sociedad civil, incluyendo a Leilani Rivera, Jesse Valdivia y Montse Corona, que ya se incluyeron a este chat. Habemos 18 personas y pues sí, hay un total de 32 estudiantes en el Google Classroom de Sociología 2. Espero que se sigan incluyendo en el resto de la clase, porque también ustedes son parte de la toma de decisiones, como futuros ciudadanos adultos de las comunidades de Tarímbaro, de Álvaro Obregón, de Morelia y de cualquier parte del universo local en el que habitamos aquí en este planeta Tierra. Pero una cosa es la sociedad civil y otra cosa es todos juntitos tomando decisiones, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como sociedad política. Por ejemplo, cuando la gente de tu colonia se reúne para tomar una decisión y ver cómo van a pavimentar las calles, ahí la sociedad civil está tomando atributos de una sociedad política. ¿Por qué? Porque la política deriva de la palabra polis, que está en griego, significa pueblo organizado. Entonces, de repente tú puedes ver que todos los seres humanos tenemos vecinos, tenemos hermanos, tenemos parientes, tenemos hermanos en la misma comunidad religiosa, y eso es parte de la sociedad. Pero cuando todos nos juntamos para tomar decisiones en conjunto para toda la sociedad, eso es una sociedad política. En este caso, estás viendo imágenes de pues lo que sería la sociedad política en su máxima expresión a nivel mundial, que es la Asamblea de las Naciones Unidas. Es una asamblea en donde se reúnen representantes de los 241 países que hay en todo el orbe planetario, y se reúnen ahí a tomar decisiones pues para el resto de la humanidad. Así que esa es la diferencia entre sociedad civil y sociedad política. Asimismo, hay que tomar en cuenta que parte de las sociedades son las formas de gobierno. Y la principal forma de gobierno que estudiamos en esta clase, pues es la democracia. La democracia es la fuerza del pueblo pues, para gobernar las ciudades y gobernar asimismo todo tipo de sociedades. También hay otras formas de gobierno que hemos estudiado, como la teocracia, la monarquía, la oligarquía, la tiranía, y todas ellas tienen algo en común, que es el dominio o la canalización de la autoridad. En cualquier forma de gobierno, sea democracia, teocracia, monarquía, oligarquía, cualquier forma de gobierno tiene en común que es la canalización de la autoridad. Y la autoridad pues es, digamos que el dominio que cada individualidad o subjetividad tiene sobre sí mismo. Y veíamos que, por ejemplo, tú eres autor de tus propios actos, por eso tienes autoridad sobre ti mismo. Y por ejemplo, la familia a la que perteneces tiene autoridad sobre sus propios actos. Y por ejemplo, ahí los adultos tienen autoridad sobre los actos de los que están pequeños, mientras pues acceden a la madurez necesaria pues, para vivir una sociedad más amplia. Asimismo, la autoridad se reparte en todo tipo de forma de gobierno. Ya sea que tengamos un sistema como el de nosotros, que es democrático, la fuerza del pueblo es la que distribuye la autoridad, por eso nuestro pueblo es responsable de lo que nos sucede. Pero ahora imagínate en lugares donde hay otras formas de gobierno. En la monarquía, por ejemplo, la autoridad la dirige el monarca,
en la teocracia la dirigen los líderes religiosos, en la oligarquía la dirige un grupo o cámara pequeña de líderes, sobre todo un pueblo, y en el caso de nuestras sociedades, nosotros vivimos en una sociedad democrática en donde la autoridad depende exclusivamente y por encima de todo del pueblo, de los seres humanos que habitamos el orbe planetario. Y eso no nos exime o no nos excluye el hecho de que haya regímenes autoritarios en el mundo que sean exagerados, en los cuales no haya democracia, sino que toda la autoridad desemboca en pocas personas, o peor es el caso, en un solo líder autoritario que bajo el perfil de su propia voluntad somete el trabajo de todo el pueblo. Y en este caso, pues ha habido expresiones de regímenes autoritarios terribles en toda historia de la humanidad, como puede ser el reinado de Asurbanipal II en la civilización asiria, varios miles de años antes de Cristo, o por ejemplo, algunos de los faraones en la cultura egipcia también son regímenes autoritarios. Y bueno, en la actualidad pues podemos referirnos al régimen autoritario nacionalsocialista de Adolf Hitler en Alemania a mediados del siglo pasado, o al fascismo de Benito Mussolini, también parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, o al régimen autoritario en España de la misma época de Francisco Franco. Y bueno, pues para no generalizar, porque realmente son muchos los regímenes autoritarios, prefiero que te quedes con la imagen del mimo mundial Charles Chaplin, en la cual en esta película que se llama El Dictador hace una parodia precisamente de estos líderes autoritarios que tanto daño le han hecho al género humano. Saludos cordiales a Mika M. Urbaniak, que nos está viendo, y a Melissa Rodríguez. Una alerta importante a los estudiantes del Instituto San Lucas. Tengo 16 estudiantes aquí en el enlace en vivo. Recuerden que estoy registrando sus asistencias. Están en la décima tarea. No vayan a perder un apunte por inasistencias. También que va el récord. Así que si están aquí, envíenles mensaje a sus compañeros y recuperen la asistencia mientras está la clase en vivo. Se los dice Charles Chaplin. Por eso es importante que entendamos que las sociedades necesitan estar en constante cambio debido a que se movilizan por situaciones de trabajo, por situaciones de hambre, por situaciones de bienestar, y ocupamos tener bien definido cuáles son los motivos por los cuales existe el cambio en las sociedades. Y básicamente pues las sociedades cambian para buscar una mejoría, aunque no siempre sucede así. A veces las sociedades cambian para empeorar, y eso es más que evidente que lo veamos el día de hoy. Saludos cordiales a Rigoberto Rincón, que ya se incluyó. Presente, excelente. Rincón, te ha ido muy bien en las dos materias de sociología, particularmente en la materia de sociología 2, has tenido un desarrollo ejemplar, y son pocos los compañeros del salón que han sido tan responsables como tú. Así que te auguro que te va a ir excelente en tu vida universitaria. Igual a todos los compañeros del salón de sexto cuatrimestre del Instituto San Lucas. Igual a Juan Cerrato, espero que pronto tengan sus 10 tareas completadas en el Google Classroom, porque la semana que entra viene el examen final para ustedes. Muchas gracias por haber participado conmigo en esta materia. Bueno, pues así es como debemos entender que el cambio social pues es la serie de transformaciones que tienen las sociedades pues en función de situaciones como los desplazamientos geográficos, los movimientos, las necesidades económicas, los movimientos sociales por hambre, por empleo, por bienestar social. Es lo que determina el cambio social en grupos humanos, y ya sabemos que esto depende de varios tipos y factores. Con mucho gusto saludamos a Alexis, que va del grupo de segundo semestre de la Facultad de Filosofía, quienes también ya están listos para iniciar el semestre
en unas cuantas semanas más, en lo que acaban de limpiar toda la universidad, y que accedamos precisamente a esta nueva configuración de la sociedad frente pues a los retos que representa el año 2020, incluyendo la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis existencial que nos viene no solo en los próximos meses, sino en los próximos años, y que seguramente después de todo esto vamos a ser mejores humanos y todo el planeta, toda la vida humana se va a ver renovada de acuerdo al cambio social que hagamos todos con el conocimiento que adquirimos todos los días en clases como esta. Bueno, los tipos de cambio social, algunos son positivos, algunos son negativos, algunos son necesarios y obligatorios, y algunos tipos de cambio social simplemente son debido a la inercia, como veíamos en las clases. Los factores principales, pues pueden ser externos, por ejemplo, geográficos, geológicos, meteorológicos, que son ajenos al desarrollo de la propia biología humana, y otros factores de cambio social son al interior de las propias sociedades humanas, como por ejemplo el cambio en la perspectiva del universo, los cambios en la alimentación, los cambios en el ADN de las personas. Son distintos factores, ¿verdad?, que hacen que las sociedades cambien. Por cierto, es necesario que en la vida actual, así como estos seres de la imagen, sigamos cuidando, manteniendo la sana distancia, el uso del tapabocas, mientras estemos adentro de las ciudades conviviendo entre nosotros. Lo más favorable, pues, es que aprendamos a tener un modelo de sociedad que esté fuera totalmente de estas necesidades que no son muy buenas para los seres humanos. A mí particularmente no me gusta usar el tapabocas, ni tampoco me gusta estar aglomerado adentro de las ciudades. Es por esto que desde mi propia perspectiva, trato de inducir el cambio, al menos en la parte de la sociedad que me rodea, a que tengamos una nueva perspectiva de nuestra vida en la sociedad más libre. Si al menos necesitamos tener un pie adentro de las ciudades, pues otro pie necesitamos sacarlo hacia el campo, hacia la naturaleza, hacia donde podamos subsistir con el medio ambiente de forma amable. Esto lo veíamos en la clase con los agentes de cambio social, que básicamente hay cuatro tipos de agentes de cambio social. Por supuesto, los maestros, como los que estás viendo aquí en la pantalla, o como un servidor quien está ofreciendo esta clase, pero también los médicos son agentes importantes de cambio social, así como los líderes religiosos de todo tipo, en la medida en que ellos pueden promover los valores para la convivencia social adecuada. Y de otra manera, los padres de familia son los cuatro agentes de cambio social más importantes de los que estamos rodeados y que necesitamos mantener siempre contacto con el resto del pueblo. Ahora bien, en cuanto a la definición de los movimientos sociales, veíamos que un movimiento social es un desplazamiento físico geográfico de los grupos humanos por cualquier territorio, pues por motivos de hambre, de trabajo o de bienestar social, que son los tres indicadores básicos de que una sociedad puede funcionar con cierta eficiencia. Y bueno, los movimientos sociales son tan antiguos como la historia de la presente humanidad, que lleva aproximadamente 6.000 años funcionando en su etapa actual, como la vemos así en nuestros días. Y esta es precisamente la representación de las guerras que se dieron en la civilización asiria, aproximadamente 3.500 o 4.000 años antes de nuestra era. Saludos cordiales a Vania Ortega, que ya se incluyó en este chat. Hay 14 alumnos del Instituto San Lucas. Es ya la última clase, no vayan a perder un punto por inasistencia, jóvenes. Así que mándenles un codazo digital a sus compañeros y díganles que Mr. Víctor está en la última sesión. Por cierto, te decía que esta es una tablilla asiria hecha en barro, en donde se narra una guerra, que son las guerras
de estas ciudades en donde se mueve la gente, pues, precisamente por motivos de conseguir recursos para su subsistencia. Sin embargo, en la actualidad ves que los movimientos sociales no se acaban y el cambio social pues también sigue, es continuo. Por ejemplo, aquí en la colonia en la que estamos viviendo y en general en toda la periferia del pueblo de Tarímbaro, estamos viviendo cambios sociales debido a que hay una transformación en la infraestructura de las colonias o de los pueblitos, en donde estamos las personas que habitamos el municipio de Tarímbaro. De repente habrás notado, que ya las calles tenían muchos baches, incluso todavía hay calles que tienen muchos baches, pero a partir de algunos meses del año pasado y todo lo que va de este año, hay obras de repavimentación, de arreglo del drenaje, de la luz pública, que poco a poco han ido cambiando la perspectiva y el bienestar de las personas que aquí viven. Y lo mismo sucede en Morelia, en Uruapan, en Pátzcuaro, en todos los lugares donde hay sociedades y hay cambios perfilados y bien pensados para el bienestar de las personas. Pues eso es debido a que hay un correcto enfoque teórico para llevar a cabo estos cambios en la sociedad. En México, pues como te decía, el cambio social y los movimientos sociales están determinados precisamente por la gran diversidad cultural de la que estamos cubiertos los mexicanos. Si, bueno, por algún motivo ya sabíamos que nuestro mestizaje pues, es de la cultura española, la cultura indígena natural de aquí de la región mexicana, pero también de las culturas afro, las culturas africanas que fueron importadas hacia nuestro territorio aproximadamente en el siglo XVI. En la actualidad, y aquí mismo en la materia de sociología, te dimos la pauta para que pensaras que nuestro mestizaje va mucho más allá de ser español, indígena o negro africano, ya que también en México pues hay evidencia de que han transitado distintas formas culturales, ya sea por ejemplo de Armenia o de Irán o de o de Oceanía o de Eurasia, que también han coincidido aquí dentro del territorio conocido como México. Y eso nos hace estar dentro de la dinámica del cambio social y los movimientos sociales por todo el planeta en la era actual. Si ya te diste cuenta, en todo el mundo hay movimientos y cambios en las sociedades y es algo que no se puede detener. Al menos todavía nos quedan unos 1000 o 2000 años, pienso yo, de evolución biológica de la humanidad completa, porque un conocimiento importantísimo de la época actual es que en general nos estamos dando cuenta que no solamente valemos como personas o individuos, sino que simplemente somos el envase de una mente superior que le da forma a toda la humanidad como una entidad biológica que cubre en su mayor parte la superficie del planeta. Entonces, esta entidad biológica que se mueve con ciertas características, nosotros apenas la estamos percibiendo. ¿Por qué? Porque la misma entidad biológica conocida como humanidad ha sido encapsulada en personas como tú y como yo, que han estado naciendo continuamente desde hace pues, poco más de 10.000 años, y eso es decir, una etapa muy breve, porque en realidad la esencia de las personas me parece que es parte de la esencia misma del universo. Y bueno, como colofón de esta clase, mi perspectiva es enseñarte la sociología como el estudio científico de las sociedades humanas, pues con la única finalidad de que reconozcas que más allá de tu persona, tienes una constitución mental y espiritual que te lleva a participar de grupos más grandes como tu familia, como tu grupo de compañeros de clase, sociedades más amplias, países, naciones, y lo más seguro es que haya esta misma esencia social en todo el universo. Lo importante es que aprendamos a vivir en sintonía y en armonía con el medio ambiente y pues que nos alejemos de esta situación en la que la humanidad, en lugar de ir a favor de la naturaleza, va en contra de ella y poco a poco
pues puede ser encarcelada detrás de tapabocas, detrás de muros, y sometida por una inteligencia artificial. Claro que no queremos nada de eso. Por eso te dejo aquí esta imagen de una sociedad bien pensada, ecológicamente sustentable y por humanos preparados para el futuro. Sin duda me parece que es la ciudad de Nueva York, porque allá a las espaldas se ve el edificio Empire State, un edificio central de Nueva York. Y en fin, esa es la síntesis sociológica del día de hoy. Recibe saludos cordiales desde el puente de mando de mi nave espacial. Te agradezco mucho que hayas asistido a todas tus clases, salvo la del día de hoy, que no sé por qué no viniste. Sin embargo, las participaciones de ustedes han sido constantes y muy inteligentes para la edad que tienen. Les aseguro que les va a ir excelente en la universidad y en su preparación religiosa. Para los que son aspirantes del seminario de los misioneros servidores de la palabra aquí en Tarímbaro, sigan investigando las tareas que les faltan. Hay un total de 10 para completar el examen de la semana que entra. Bueno, pues ya saben, mi nombre es Víctor Hugo Valdés Pérez, Mr. Víctor para todos ustedes. Me ha dado mucho gusto ser su profesor de Sociología 1 y 2. Seguiré a las órdenes de ustedes en las distintas materias que imparto en el Instituto San Lucas. Muchas gracias por haber estado conmigo. Saludos cordiales a todos. Nos vemos a las 5 de la tarde para cerrar la sesión del día. Sigan aquí en mis redes sociales. Activen la campanita de YouTube para recibir sus clases a tiempo. Pónganle like a la publicación en Facebook. Muchas gracias, Esmeralda Brito, Manuel Alejandro, Bani Ortega, Juan Cerrato, Alexis Quevar, Rigoberto Rincón, Melisa Rodríguez, Luis Felipe Coronado, Monse Corona. Que sigan teniendo a todos ustedes, a los que no alcanzo a mencionar también, un excelente día. Ya saben, despierten, libérense y actúen. Sigan así, felices.